Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, desde el Evangelio de San Lucas estamos haciendo una lectura en forma corrida, ¿verdad? Capítulo 6, del 12 al 19. En primer lugar nos presenta a un Jesús que reza. El orar. Primero en la montaña, porque la montaña siempre significa la presencia de Dios. Entonces Peñán de Yara o Yupía lleva. Entra en sintonía Peñán de Yara en día. Oye, Mongueta, en día. La oración, hemos dicho tantas veces en nuestras definiciones, sirven para sensibilizarnos. Y lleva años en Peñán de Yara, es para la dice añande. Y allí esa peñanguaya, allá esa anguaya lleva, es para la oía Peñán de Apitebe. Muchas veces la gente viene y te pregunta: Padre, ¿qué puedo hacer? Bueno, en realidad podemos orientarnos y hablar, pero tenemos que ser nosotros, cada uno, a través de nuestra oración, de sensibilizarnos, y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El director espiritual, dirección, te dirige, te orienta. Pero pendere chisa, cuaye esa peana, andere esa tarejojina, me catumba, e para ella pota penderoga, pues pende en virescón, ni en mena, ni en mena, ni de la pisacuera, ni con las personas que trabajan contigo, etc. Y entonces después vas a mirar alrededor en la sociedad, qué tenemos que hacer por nuestra política, qué tenemos que hacer por nuestra ciudad, qué tenemos que hacer por nuestros jóvenes, qué tenemos que hacer por nuestros niños, por nuestros indígenas, va, el ella pota, ahí está la oración. Pero para eso, entrar en sintonía con Dios, subir a la montaña. Tu montaña es ahí en tu casa, frente a tu repisa, frente a tu santo, frente a la lectura de la palabra de Dios, frente a la Eucaristía. Cualquier lugar donde vos entres en sintonía con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Te añaden en hoy, gente lo esteabe, Recuerden, queridos amigos, que el nombre significa identidad. La identidad es esencial y fundamental, pero ¿por qué? Porque justamente nos está diciendo quiénes somos, cómo reflexionamos nosotros para hacer un camino de seguimiento. Recuerden que el carácter del hombre que se va formando desde el pensamiento profundo de lo que nosotros conocemos, nos vamos educando, es lo que después guía nuestro destino. Pero el carácter es la forma de pensar, de ser y de actuar. Pensar, ser y actuar. Y desde la oración nos vamos sensibilizando. Y ahora podemos, ciertamente, al ser llamados por Dios, por nuestra propia identidad, porque ya lo hay cuá ponás y de copeas y nacerá de copeas rico te ver y punur en va por ella popona lleva porque las peces antes de continuar no diga tu mo ayo y la arena pomba de guasú de cobe y andere cobe rupibe de la pisacuera andiva lleva. Tenés que mirar, entender, saber, sobrepesar y entender quién sos vos. Y así entonces, queridos amigos, ¿verdad? Cada uno tiene nombre y apellido. E incluso también Jesús aquí le llama a Judas. ¿Esto qué quiere decir? No es que Jesús se equivoca, sino que esto nos quiere decir que hay muchas formas después de recibir el llamado del Señor
de responder a este llamado. Judas también se fue detrás de Jesús. Hizo muchas cosas, incluso fue el tesorero, él fue el ecónomo del grupo, el que llevaba la bolsa, el dinero. Pero sin embargo, después también se dejó seducir por el mal. Y sabemos cómo terminó también. Aquí le llama y le dice el traidor. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para Dios. Ser llamados por Dios, identificados por Dios y hacer un buen seguimiento. Que así sea. Que así sea.